Hola familia Tu Cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy te presento otros 10 youtubers que hicieron cosas horribles para alcanzar la fama. Número 10. Reset. Este chico es de origen chino, pero vive en España, y en su canal hacía bromas y cumplía retos que le pedían sus suscriptores, pero llegó muy lejos cuando rellenó unas galletas Oreo con pasta dental y se las dio a un vagabundo, esto para burlarse de él. Después de la broma, le dio 20 euros al vagabundo y se fue como si nada. Debido a esta broma, recibió duras críticas de parte de muchas personas y hasta tuvo que ir al juez, ya que fue acusado por abusar de gente desprotegida. Número 9. Abel García. Este youtuber español se hizo bastante famoso luego de que subiera a su canal Bromas y Retos un video donde se le ve rociando gas pimienta a una pizza y luego abriendo la caja de la pizza en la cara del repartidor. Pero el karma se le regresó cuando la pizza terminó cayéndole encima. Este video fue muy criticado en las redes sociales e incluso provocó que Abel fuera investigado por las autoridades. Aunque él intentó explicar que todo se trató de una escena actuada y que nunca hubo gas pimienta de verdad en el video, aún así la broma no le gustó a nadie. Número 8. Yao Cabrera. Cabrera es un joven que se dedica a grabar bromas pesadas y subirlas a la red. Sin embargo, un día mostró un video que causó la molestia de miles de personas. En él, supuestamente, encaraba a un vendedor de drogas, el cual ofrecía su mercancía afuera de una escuela. Pero supuestamente las cosas se salían de control y Yao era apuñalado. Después de eso, Yao es llevado al hospital. Y cuando la historia hizo mucho revuelo, al final se supo la verdad. Todo había sido una broma de mal gusto. Número 7. Félix Arbit. Su famoso canal PewDiePie cuenta con más de 59 millones de suscriptores, lo que lo convierte en el youtuber con más suscriptores del mundo. Y aunque siempre ha hecho contenido irreverente, hace algunos meses hizo unos terribles comentarios contra los judíos, como por ejemplo, cuando le pagó a unas personas para que mostraran un cartel donde se leía "Muerte a los judíos". Es por eso que importantes empresas como Disney y Google rompieron relaciones comerciales con él, y él simplemente dijo que eran puras bromas. Número 6. Karim Medwali. Es un estadounidense de origen árabe, quien generó una enorme polémica tras publicar un video en su canal, donde supuestamente estaba siendo sacado por la fuerza de un avión solo por el simple hecho de hablar en árabe. Inmediatamente, miles de personas se unieron en protesta en contra del racismo para sabotear a la aerolínea. Sin embargo, las investigaciones descubrieron la verdad. Karim había sido bajado del avión por molestar e insultar a otros pasajeros, y que la acusación de racismo era completamente falsa. Y todo lo había hecho para vengarse de la aerolínea y ganar fama. Número 5. Daniel M. Kim. Es apodado en YouTube como Killer Kim Star y tiene un canal llamado Drama Alert. Un día, en uno de sus videos, dijo que un hombre de 62 años era un pedófilo y que él lo sabía porque alguien se lo había dicho. Después de esto, miles de sus seguidores buscaron al hombre y empezaron a atacarlo. E incluso existe un video donde este joven hace llorar al anciano. Al final, tuvo que disculparse porque todo era falso. Número 4. Logan Paul. Este joven era una gran estrella por su sentido del humor, pero a principios de enero subió un video donde se muestra una persona que acababa de morir en el bosque de los suicidios en Japón. Pero por si esto fuera poco, pareciera que comienza a burlarse la tragedia frente a las cámaras. Y aunque el video fue eliminado de la plataforma, esto ocurrió demasiado tarde, ya que fue visto por más de 6 millones de personas. Logan ha ofrecido varias disculpas oficiales, donde pide perdón a sus fans y a la familia que sufrió esta lamentable pérdida. Algunos creen que el video de Logan es falso y todo lo preparó para tener vistas. Aún así, es buscado por la policía de Japón para que rinda su testimonio. Número 3. Michael Christopher y Heather Martin. Ambos perdieron la custodia de sus dos hijos más pequeños, luego de que los usuarios denunciaran su canal DaddyOFi, en donde Mike y su esposa subían contenido haciéndole bromas extremadamente pesadas a sus cinco hijos. Ellos intentaron hacer una disculpa pública. Aún así, están bajo investigación acusados de maltrato infantil. Número 2. Juan Luis Laguna Rosales.
Era un joven mexicano conocido como el Pirata de Culiacán. Era famoso por publicar en las redes sociales fotos y videos, ya que ahí mostraba su excéntrica forma de vida. Y aunque él era un poco famoso en Instagram, sus videos fueron muy compartidos en YouTube por otras personas para burlarse de sus excesos. Desgraciadamente, este joven fue asesinado el 19 de diciembre en un bar de México. Y aunque hay muchas versiones de lo que pudo haber provocado esto, para muchos, todo fue un acto de venganza de parte de un peligroso criminal, del cual se burló el Pirata de Culiacán en uno de sus videos. Número 1. Gu Yongning. Era un famoso acróbata y youtuber chino, quien contaba con miles de seguidores, ya que a él le gustaba grabar videos en lo más alto de los edificios, pero tuvo un final bastante trágico. Y es que según declaraciones hechas por miembros de su familia, este joven tenía planeado realizar una serie de acrobacias en el piso número 62 de un rascacielos de la ciudad de Changsha, esto para tener suficiente dinero para comprarle un regalo a su novia. Sin embargo, Yongning cayó del piso 62 y murió al instante. Bueno, familia, estos son otros 10 youtubers que hicieron cosas horribles para alcanzar la fama. Como lo dije en el video anterior, creo que YouTube es una plataforma increíble y es válido hacer contenido genial para hacerle pasar un buen rato a las personas que nos ven. Pero creo que hay límites y cuando esos límites se rebasan, se puede volver bastante peligroso. ¿O tú qué opinas? Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Eso nos apoyaría muchísimo. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Por el momento es todo, familia. Saludos reflexivos, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Bye.